Bien. Bueno, buenos días a, a todos. Feliz día San Lorenzo, que es el patrón de, ¿no? de la ciudad. Eh, como sabéis, os hemos convocado para, para presentaros a nuestro nuevo jugador eh, Julio Bufarini. Eh, tengo poco que decir porque es un jugador de, de un calado y de un, de un nivel, una talla a nivel internacional que, que todos sabéis. Ha estado incluso importantísimo, Luca Pablo, bueno, es un jugador de, de Argentina y bueno pues eh, llevamos tiempo siguiéndolo, el año pasado ya intentamos que viniera aquí con nosotros pero bueno pues por temas contractuales no pudo y, y la verdad es que nos ha mostrado también una, unas ganas de estar con nosotros y ayudarnos tremenda y bueno va a aportar muchísimo a todos los niveles y, y la verdad es que estamos encantados. Ahora, perdón. Entonces, pues bueno, yo no tengo más que decir, simplemente le cedo la palabra a Julio y darle la bienvenida y, y ponernos a su disposición. Gracias. Bueno, primero, feliz día para, para todos, agradecerle por, por la confianza, la verdad que muy contento, me encontré con un, con un club muy, muy organizado, eh, con un pensamiento de, de crecimiento constantemente, así que bueno, estoy feliz de poder, eh, de poder estar acá, de poder cumplir mi sueño de

Llevo tres días de entrenamiento, me estoy acomodando con el tema de, de los horarios, que son complicados, porque bueno, son cinco horas, más que, eh, cinco horas menos que Argentina. Así que bien, bien. La verdad que bueno, en el partido de otros días eh, no me sentí de la mejor manera. Hace dos meses que venía sin, sin jugar, eh, entrenaba eh, particular, pero bueno no, no es lo mismo. Pero bueno, acomodarme, adaptarme lo más rápido posible para poder eh, ya estar al 100%. Justo rizado de Onda Cero, buenos días, encantado de saludarte y mucha suerte lo primero. Eh, España está llena de jugadores argentinos, Me imagino que para ti debe ser la mitad de responsabilidad ¿no? y la mitad de ilusión. Sí, sí, hay muchos eh, argentinos jugando acá en España. La verdad que estoy muy contento, muy contento de poder estar acá, de poder cumplir uno de mis sueños, que era jugar en Europa. Y, y bueno, ojalá que, que pueda estar a la altura, que me pueda eh, adaptar lo más, lo más rápido posible. Pero bueno, cuando uno está contento, está feliz en un lugar, eh, no tengo duda que, que le, va, le va a ir bien. De 16, que eres un jugador muy polivalente, me gustaría que te explicaras tú mismo, ¿qué tal jugador Julio Bucalini? Sí, sí, soy un jugador que bueno, eh, cada vez que entra al campo de juego trata de, de hacer lo mejor posible, obviamente, como todos los jugadores. Pero bueno, eh, soy de, de dejar todo hasta la, hasta, la última, hasta la última jugada. Trato de, de aportar mi, mi experiencia, eh, de aportar también jerarquía y también lo más importante, contagiar. Contagiar a mis compañeros, contagiar eh, a la afición, que eso también eh, me ha Caracterizado muy bien en los distintos clubes que estuve. Hablando de compañeros, ¿cómo los has encontrado? Ya llevan un tiempo entrenando, lógicamente tienen un poco más de ritmo que tú, así que habrás podido tener tiempo para verlos, cómo ves al equipo. Sí, sí. Eh, la verdad me sorprendió mucho eh, la intensidad, la precisión en la que, en la que se entrena. Eh, bueno, estuve hablando también con mis compañeros que me contaron que la segunda división es mucho más eh, exigente que, que la primera, que son más dinámicos, son más, eh, más directos, así que bueno, de a poco eh, ir obviamente adaptándome, que lo voy a hacer lo más rápido posible. Eh, y bueno, los compañeros me recibieron muy bien, he hablado mucho con ellos, incluso bueno, me llevan y me traen desde el hotel. Eh, Acá al Alcoraz, así que bueno, de a poco lo voy conociendo, pero la verdad que hay un grupo humano muy muy bueno, que eso es la base de, de, de lo que es cumplir el objetivo que es llegar a primera de nuevo. Mira, hace mucho que el Huesca, bueno, veníamos hablando, incluso cuando estuvo en primera, y. Yo me comprometo mucho con el club porque hace un año que lo vengo viendo, vengo viendo los partidos, vengo viendo el crecimiento que tiene, que tiene el club. Eh, está proyectando y es, cuando un club proyecta quiere decir que, que las cosas le van a ir bien. Y eso es lo que me, lo que me motivó poder, poder venir y también obviamente la insistencia y como dije anteriormente, cuando vos te sentís en un lugar querido. Eh, eso es lo que más me, me llevó a tomar esta decisión. Tenías más y sí, sí he tenido eh, en Argentina muchísima oferta. Me han llamado muchísimos técnicos e incluso también tuve oferta de Turquía, de Rusia, eh, de Arabia, eh, de Grecia, eh, unos sondeos de Italia, pero bueno, eh, lo hablé con, con la familia la verdad que ya hace mucho tiempo que el huesca me quiere, lo he hablado eh, más de todo con ellos, pero también por el idioma, al margen de que uno vio el crecimiento y lo que es la estructura del club, también tienen que pensar en la familia. Y bueno, estamos muy contentos y bueno, ojalá poder, poder cumplir el, el objetivo de todos. dentro de ese papel que tener durante temporadas? Sí, vengo de clubes muy grandes como, como Boca, San Pablo, San Lorenzo, eh, así mismo me tocó debutar también en Talleres Córdoba, que es un equipo que lleva mucha gente. La responsabilidad, eh, yo mismo, como vivo el fútbol, me lo pongo, estando en Boca, estando en Huesca, estando eh, entrenando, eh, siempre me pongo la responsabilidad de siempre... Eh, ir creciendo y siempre ir por más. Entonces eso me deja, me deja tranquilo. Soy un apasionado del fútbol, eh, me cuido 100%, tengo, voy a cumplir 33 años y gracias a Dios eh, nunca tuve problema en nada, porque yo vivo de esa manera el fútbol y la exigencia me la pongo siempre, así que estamos preparados para eso. Tiempo para conocer un poco más, y ya que habló de esa competencia sana que va a haber para, por disputar esa, esa posición en el 11 titular. ¿Cómo ves esa, esa batalla, entre comillas, con, con Andrés Ratiu de cara a esta temporada? Sí, hoy, hoy estuve hablando con él después de entrenamiento mucho, eh, mucho tiempo. Estuvimos hablando ahí, después de entrenamiento ahí en la cancha. Y no, la competencia siempre es sana. Creo que tener competencia es lo que te ayuda a elevar el nivel del equipo y el nivel personal. Eso cada uno tiene que tomarlo como, como un desafío, porque si yo me entreno al 100% y él se entrena al 100%, quiere decir de que, de que tanto él como yo eh, nos estamos exigiendo al máximo y lo ponemos en duda el técnico. Y creo que así tiene que ser en cada posición, porque eso es lo que te va a llevar a elevar el, el, el rendimiento personal y es lo que te va a llevar a, a, a en lo grupal. Eh, poder eh, estar siempre compitiendo. Siempre quiero jugar, esa es la, la realidad. Hace poquito tiempo que llegué, ya gracias a Dios anoche pude dormir mejor, que es algo que me tenía eh, preocupado. Pero bueno, es una decisión que va a tomar el mister y uno siempre está, siempre está a disposición porque es lo que amo y es lo que me gusta, que es, que es jugar al fútbol. sí, sí, mucho. He hablado mucho con, con el Mister. La verdad que bueno, la idea que tiene eh, me encanta. Me encanta porque es una idea eh, de ser intenso, de salir jugando, de ser, de ser protagonista. Creo que esa es, es una idea muy, muy linda y es la que se usa mucho en el fútbol hoy en día. Y más los, los equipos que tienen ambición de, de, de mostrar un buen fútbol y obviamente ser protagonista.

de conocer a la afición, si bien, obviamente, como, como dije en una no, una pregunta anterior, he visto eh, partidos, videos eh, con el Alcoraz, eh, con mucha gente. Así que creo que eso también es importante, no solamente para el para mí, sino para el equipo y también para la gente que, que puede volver a la cancha. Así que, bueno, eh, estoy con, con mucha ansiedad de poder, de poder estar el viernes y, y vivir esa experiencia. está prestando? Está claro que, que, bueno, que con toda esta pandemia, ¿no? lo hemos comentado muchas veces, pues, pues al final eh, el que más ha sufrido ha sido el aficionado que no, que no ha podido estar con nosotros y nosotros lo hemos echado en falta muchísimo. ¿no? Y bueno, como decía Julio, tenemos muchísimas ganas de, de volver a ver a, nuestros, a nuestra afición. Es verdad que, que teníamos cerrado un acuerdo del 75% con, con el Gobierno de Aragón, pero bueno, ese comité. Interterritorial de salud, pues bueno, al final nos ha bajado ese porcentaje al 40. Mañana haremos un sorteo ante notario a las 2 de la tarde. Y bueno, esperemos que, que a lo largo del mes de septiembre recuperemos ya una cierta normalidad y, y podamos ver el campo pues, prácticamente lleno. Y otra cuestión muy pequeñita y mucho lío con este fondo inversor que quiere comprar un 10% de la liga. No sé si la Sociedad Deportiva Bosca tiene alguna postura oficial al respecto. Bueno, estamos estudiando la documentación que nos hizo llegar la liga. El, el día 12 hay una, hay una asamblea en Madrid en la cual, pues bueno, pues eh, evidentemente se nos resolverán todas las dudas que podamos tener. Eh, en principio, pues bueno, todo lo que sea una entrada de capital con, un, con unas condiciones favorables, pues bueno, inyecta liquidez al, al fútbol, ¿no? a, la, a la liga que, que estamos viendo que, que hace falta, porque las operaciones que ha habido este verano pues prácticamente han sido muy pocas. Y bueno, pues eh, hay que valorarlo y la verdad es que, que bueno estamos en ello. no tenemos una postura oficial, pero bueno, en principio bueno, no lo vemos con malos ojos. ¿Sí? Sí. Vale, salimos a hacer una Muchas gracias. Gracias.